Vamos a hacer un jardín vertical. Necesitamos una tabla de corte, la pintamos con pintura a la tiza. A las latas de atún le quitamos el borde con un abrelatas, le hacemos orificios en el fondo para drenar y en los laterales para atornillar. Mezclamos dos partes de pintura a la tiza con una de bicarbonato, es para dar textura y adherencia. Y con esta mezcla pintamos las latas. Vamos a dar dos capas. Le he quitado las dos capas blancas a esta servilleta y voy a recortar algunos motivos con un pincel húmedo. Los colocamos encima de la tabla de madera y lo pegamos con barniz poliuretano o con pegamento para decoupage. Lo aplicamos del centro hacia afuera y de paso barnizamos toda la pieza. Con esta servilleta voy a decorar las latas. Lo mismo, aplicamos el barniz o el pegamento por encima, del centro hacia afuera, y también barnizamos las latas. Una vez esté seco, vamos a atornillar las latas. Yo os recomiendo que pongáis dos tornillos y por debajo vamos a pegar unas ramas a modo de decoración. Lo podemos utilizar para organizar o como jardín vertical.